Para ir a nuestra madre, llevando lo mejor de nosotros.
Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que daba el libre. En ti confiaba y no lo defraudaste. Señor, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Señor, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. De Colomera, la hermandad de la Santísima de la Cabeza de Israel,
decirle a la hermandad hermana de Colombia y el coro Jacaranda organiza la celebración. Y un grupo de fieles creyentes, devotos de María, bajo la rotación de la cabeza, participa, no es mucho más. Esta Eucaristía es una preparación espiritual. Como os decía, para que el Señor nos abra los ojos del corazón y del espíritu para poder contemplar a la Santísima Virgen de la Cabeza. ¿Qué veis vosotros cuando miráis a la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza? Aquí, pues representada, o dentro de nada, cuando vayáis al cerro. ¿Qué veis? Solo me la pregunto. No todos vemos lo mismo. No todos sentimos lo mismo. No todos experimentamos lo mismo. Ayer me tenía que venir de Andújar, pues, a prisa. Por todas las cosas tenía que ir, estaba pasando. Seguramente esta tarde tendría algo más. Pues, y veía que había muchas personas, era un río, ¿no? Un río de personas, las mujeres vestidas con ese traje, ¿no?, típico de gitano se llama, ¿eh? Y entonces hay que llevar nosotros de gitano. De flamenco. No, no entiendo yo eso. Eso, ese traje típico, y era el más hacer la ofrenda floral. Era un río. Pero si no vemos una madre, mi madre, si no vemos una señora, mi señor, si no vemos un corazón abierto que se derrama por nosotros, por mí, si no vemos mi esperanza, nuestro consuelo y nuestra dicha, entonces no vemos nada. Me imagino que ustedes, que son muy devotos de la Santísima Virgen, entenderán lo que yo estoy diciendo. No es solamente una emoción pasajera, sino un sentimiento profundo. Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción te puede enardecer o no enardecer. Voy a explicárselo a las madres, que van a comprender, y a los padres. ¿No habéis querido comeros a vuestros hijos alguna vez con patatas? Es para matarlo, ¿no? La emoción era esa, pero el sentimiento que había detrás era un profundo. ¿Entendéis? La emoción no es así. Ahora sonríe, ahora llora. Ahora está contenta, ahora está triste. Pero el sentimiento es mucho más profundo. Uno le puede decir a la Santísima Virgen, ¿por qué a mí, Señora? ¿Por qué a mi madre cuando las cosas van mal? La emoción.
pero el sentimiento es desde un profundo amor y desde una profunda confianza. Uno puede estar incluso, fijaros, enfadado con ella, ¿o no? Con Dios me he enfadado yo alguna vez. Pero desde el amor más profundo, desde esa confianza de Abraham o de la Santísima Virgen María, ese es el sentimiento que os invito a tener, porque ese sentimiento os transformará. Si vivís a una madre, sentiréis que sois hermanos y que tenemos que vivir como hermanos. Si miramos a Nuestra Señora, pensaremos qué es lo que yo hago para cumplir su voluntad, para que ella se alegre, para que ella sonríe. Si vivimos la esperanza nuestra, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras cruces, de los reveses de nuestra vida, de nuestras crisis, siempre anidará en el centro de nuestro corazón la esperanza. ¿Pero qué es decir en amor a la Santísima Virgen de María, en devoción a la Santísima Virgen de la cabeza? ¿Qué es decir vivir para la vida? ¿Qué es eso? Cofradía de Colombia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ha pensado alguna vez? Dice que es desespero. Pues decir, viva la vida de la cabeza. Es decir, que en mi vida vive la vida de la cabeza. Que quiero que ella entre dentro de mí. Que quiero que ella me transforme y me cambie. Que quiero que ella me haga hijos. Que quiero sentir de mi corazón aquello que ella sintió cuando desde la cruz Cristo le decía, Jesús le decía, ahí tienes a tus hijos, y yo quiero sentirme hijo suyo. Y que como los consejos antes en mi vida quiero hacerla sonreír. Y todos sabemos cuando en la vida le hacemos sonreír a la Santísima Virgen de la Cabeza y cuando no la hacemos sonreír. Pues pido para vosotros unos días de verdad, de gozo, unos días de sentimiento, unos días de hermandad, pero unos días sobre todo en los que lleguemos a la Santísima Virgen, sintamos el amor que nos tiene y digamos en el fondo, Madre, yo quiero que estés orgulloso de mí, yo quiero ser un digno Hijo, Madre, ayúdame a vivir la fe. Madre, ayúdame a vivir el amor. Madre, hazme que nunca pierda la esperanza. Y desde ahí siempre podemos decir, dilo fuerte, José Antonio, que tú le dices siempre. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¿Lo has visto? Lo que yo he dicho tú otra vez. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Dilo otra vez, que estoy solo. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
porque ella concibió al único hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de esa virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna. Gracias.